No joda, mami, tú le vas a tragar ese culo embuste a este viejo. Ah, definitivamente que Luis Alberto ya sea quien salió cachón. Eso es genético. Hombre, mi señor, respétame, hace el favor. Mami, pero si es la verdad, ¿cómo le vas a creer este cuento a este viejo? Ese culo cuento que te echó, te está comiendo la ratacarda de la anita en la nariz y no te das cuenta. Mi señor, respeta a su padre, carajo. Respeta a su padre. Gertrudis, mami, ya yo voy al médico y hay todo. Gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios que los murciélagos que me chuparon aquí eran chupacuello y no chupasangre. Como los chupasangre son los que transmiten el virus, entonces. ¿Todo bien, mami? Ah, mijo, bueno, está bien. ¿Ustedes no han visto a Luis Alberto? Yo que voy a saber. Este seguramente se fue detrás de la Daniela con lo cachón que es. Estoy de acuerdo con Briseida. Eso seguro se fue detrás de la bandida de la Daniela. ¿Es que él es así, cachón? Niña Gertrudis, mami, a mí no es que me gusta el chisme, pero acabo de ver al hijo tuyo allá con dos tipos fumando maracachapa mía. Bueno, mami, bueno. Me hace el favor y a mis hijos me lo respeta. Aquí en mi casa no le viene a faltar respeto a los hijos míos, carajo. Que mis hijos pueden ser lo que sea. Pero vicioso jamás. Hasta foto le tomé a Villar. Ve, mijita, para mostrártela. Ve, niña Getru. Muestra para ver. Mira, niña Getru. Bueno, la verdad es que sí tiene un parecido, pero es que Luis Alberto no tiene bigote y ese tipo tiene bigote, mija. Oye, niña Getru, tú sí eres bien bruta. Más bruta será usted, su madre y toda su descendencia para su porquería. Respeta, hombre. Ah, ¿no está viendo que él está disfrazado ahí? Ahí se ve que ese es él, mija. Se disfraza para que tú no te des cuenta. Vaya a mamar. ¡La porquería! Déjalo hasta que vengo, ¿viste? Que se va a mamar su garrotera apenas venga. Bueno, mía, pero no voy a decir que yo te dije, porque tú eres bien chismosa. ¡Vaya, el burro diciéndole al puerco orejón! No te preocupes, mía, que mi boca es una tumba. Con razón es que te huele esa boca mierda. Despégala de aquí, no joda, ratacar de mierda, no joda para lo loco. Por lo menos a mí no me huele la boca, ¿viste? ¡Vaya, Mr. Drogita apareció! ¿Y cómo así, man? Mira para el cuarto, me hace el favor, que te vas a mamar tu pela, ¿ah? ¿Quieres parecer a Bob Marley? ¡Huele! ¡Que huele a huelío! Sí, pero ¿y ahora qué hice yo? ¡Que vaya para el cuarto, no jodas! ¡Y me espera el cuero ya! ¡Que tu mundo te la mama! ¡Ah, para ver si te corregimos esos pasos! Si yo te pego es por tu bien. Es que los hijos no entienden eso. ¡Claro! No valoran a los papás, pero cuando están en el cajón tirado, los ves tú dando golpe de pecho ya, dándose golpe de pecho en el cajón. ¡Ay, mamita mía, ni qué mierda! Tienen que quererlo unos en vida, carajo, y aprender a respetar. ¡Madrecita, qué! ¡Véndeme un hielo! ¡Vaya, Luis Alberto! ¡Y otra vez está en la hueledera! ¡Hueledera, hueledera! ¡Vaso porquería! ¡Te acabo de meter una garrotera y esta sigue en la misma vaina! ¡Ey, qué cuál, Luis! ¡Yo soy Fabián! ¡Ella está confundiéndome! ¡Vaya, sí! ¿Tú crees que yo soy boba, eh? ¿Tú crees que yo soy boba? Ahora porque tienes el bigotico ese creyente, ¿tú crees que yo no sé que está disfrazado? Paso porque ya vas a favor y vaya para el cuarto, pero ya se han pasado pela. Bonito que está con el bigote ese que te parece a Freddy Mercury. Es que escucha que está tú que te la f***te verde. ¿Dónde estás comprando eso? Que eso está mejor que lo que yo me huelo, madre. Te vas a arrepentir porque cometiste un error.